Hello, hello. Can you hear me, guys? Good evening, everybody. Hello, hello, teacher. Hello, Carlos. Hello, can you hear me? Yes. Perfect. Good evening. Good to see you. Janet, Modesta, Carmina, Carlos Bonilla, Catalino. Hello, everybody. Good evening. Good evening. Can you acknowledge que me escuchan? Hello, teacher. Good evening. ¿Me ven? ¿Escuchan? Yes. ¿Tal como les ha ido? How's it going? Un minuto antes de la clase, español, ya deja las 8 oficial, English. So, solo saludarlos. Ready, ready, Ronald, se está conectando. Hello, Andrea. Hello, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido su día? How's it going? Catalino. Hello. Miss Andrea Cristales. Hello, teacher. ¿Cómo van esos tacitos? ¿Cuántos llevan? ¿Cómo dice? ¿Cómo van los tés? Los de tea, los de jengibre y todo. Oh, nice, teacher. All right. Very good. Every day you drink tea with jengibre. All right. Yes, ¿me escuchan bien? ¿Sonido está bien? Yes, teacher. Good job. Yes, teacher. Yes, teacher. Very good. Okay, guys and ladies, welcome to our class number, mumbo number 3 or 4? 3. 3, very good, okay. So, check them. Vamos a comenzar, all right, que tal, vamos a hacer un pequeño warm-up. Pequeño calentamiento, ¿verdad? De las cosas que hemos ido despacio, pero ahí vamos, ¿verdad? Very good. All right, les dejé la tarea, recibieron la lista de verbos. ¿Cuáles serán los primeros 10 verbos que les mandé en la lista? Verbs. Wake up. Wake up. Okay, wake up. Muy bien. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Brush. Brush it. Brush. Get dressed. Okay. Get dressed. Get dressed. Very good. Okay. Good. Vamos a entrar. All right. Que le da risa. Why are you laughing? A cada uno, les dejé 5. Cada uno me va a leer un verbo. Very good. De lo que he hecho de la tarea. Y luego vamos a hacer una actividad. Very good. Vamos a comenzar en orden que lo veo. Very good. Leticia, que deme un verbo. Affirmative, negative, and. Very good. Interrogative. Repasando el uso del simple present, que como vamos a ver ahora, hoy vamos a entrar ya de lleno. Compártame una oración, por favor, de las que hizo de tarea. Ok. He take a shower to go to work. Very good. So el verbo sería take a shower, correct? Uh-huh, take a shower. Very good. So lo hizo en tercera persona. He doesn't take a shower to go to work. Muy bien. Very good. He doesn't take a shower. Mm-hmm. Does he take a shower to go to work? Perfect. Good job. He, it puede ser cualquiera. Muy job. Very good. Okay. All right, Modesta, can you next one, please? De los que hicieron, yes. Solo léeme uno. Very good. Affirmative, negative, and interrogative. Yo hice, they look forward en affirmation, negativa. They don't look forward, interrogativa, do they look forward? Okay, muy bien. In that case, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? El verbo es look, mirar. Very good, pero forward. Everybody repeat, look forward. Okay. Forward. Okay. Voy a decir cómo se llama. Wait. Look forward, okay. What is look forward? Okay. Just look forward, okay? Suscribimos.
Look. Repeat, everybody. Forward. Look forward. Forward. It's an idiom. Repeat. Look forward. Forward. Look forward. No es literal que voy a ver hacia adelante, sino que es algo que yo ansio, algo que yo anhelo hacer. For example, lo único que en la mayoría de veces ocupa en ING, que es otro, pero sí, ¿ok? So, en tercera persona, he looks forward to. Estamos en diciembre, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa en diciembre? Que todo el mundo espera un extra. Oh. Bueno. Money. Aguinaldo. He looks forward for his aguinaldo. He looks forward for her aguinaldo. So looks forward is an idiom. Es una expresión como decir anhelo. Él es ansioso, ¿verdad? Los que están por casarse pueden decir he o ella, ¿verdad? He looks forward to get married. Correct? Okay, muy bien. Very good. Okay, ¿les queda claro el concepto de look forward? ¿Les queda claro? Look forward? Yes? Yes. Okay, muy bien. Very good. Manuel, next una oración. In affirmative, negative, and interactive. Dry. Sorry? Dry. Okay, that drive is the verb, not conjugated. I drive to war. Affirmative. I don't to drive to war. I don't drive to work. Very good. Negative. Uh-huh. Do I drive to work? Do I drive to work? Very good. Good job. Thank you very much. Okay. Very good. Jeanette, next one. Do I drive to work? Jeanette Martinez? No está ahí. Jeanette, are you there? Mina? ¿Cómo está? Mina, hello. Hola. All right. Una oración de las que hizo, affirmative, negative, interrogative. El verbo y luego las oraciones. She walks every day to work. Okay. She doesn't walk every day to work. Does she work every day to work? Okay, good job. The only thing is, ¿cuál es el verbo? Walk. Walk. Ajá. Okay, muy bien. She walks, work. Negativo. Ajá. She doesn't walk every day to work. Bien. Does she walk every day to work? Right. La interrogativa. That's correct. Walk. That's correct. Mm-hmm. Sí, pensé que había dicho walk. Very good. Muy bien. Okay. Very good. Sí, che. Buenas noches. Soy Janet. Okay, guys. Okay. Very good. Okay. Para por efecto del ejercicio, solo dos más. ¿Quién voluntarios? O para que yo no tenga que elegir, les tengo una presentación que nos va a dejar claro el uso del simple present. Very good. Okay. Yo, okay. Janet. Yes. ¿Quién? Janet. Janet. Very good, Janet. Dígame. Hice cinco nomás. Okay. Te digo una. Una, that's right, por el tiempo. Okay. She does hey breakfast. What is the verb? ¿Cuál es el verbo? Breakfast. Hey breakfast. Have breakfast. Very good. Yes, uh-huh. She doesn't have breakfast. Okay. Y la última es she have breakfast. Does she have breakfast? Very good. Mm-hmm. Okay. Okay, excellent. Okay, good job. Okay. So the verb in this case is have.
Okay, have breakfast. Okay, pero también podemos tener solo solo desayunamos, ¿verdad que no? What else do we do? Lunch. We have breakfast. Drink. We have lunch. Have lunch. Dinner. Más lo que ya cenaron. Have dinner. Dinner. Very good. Mm-hmm. ¿Qué más? Y entre comidas solamente a veces se nos apetece algo. For example, have a brunch. Very good. Snack. That's right. Snack. Have a snack. Okay. Okay. And a veces después de que dormimos, vea, nos da como un poquito de sueño. Have a siesta. Have a nap. Very good. Nap. Fiesta, no fiesta, ¿verdad? Very good. Okay. Good job. Billy, last one. Para luego seguir la presentación. Deme un verbo y affirmative, negative, and interrogative, please. Yes, I'm all ears. Hello, Billy, are you there? Hello? Billy, no está ahí. Okay, Alejandra, el último, por favor. Alejandra Martínez. Alejandra. Hello, hello. No se le escucha. ¿Escucha? No se oye. Alejandra Martínez dijo. Ahí está ahí, ¿verdad? Sí. Creo que yo no sé nada. ¿No hay nadie? No hay nadie, ¿verdad? Y aquí estamos, teacher. Okay. Good. Bien, teacher, se escucha. Okay, perfect. Okay, good. Bueno, vamos a dejar de esto, vamos a detenerlo y vamos a hacer otra presentación para que tengamos más teoría. Very good. Okay, give me one second. Perdón. All right, guys. Very good. Vamos a hacer una presentation that I got for you guys today, okay? Very good. Esta se la voy a mandar al final de la clase ahora, si no temprano, tomorrow. Por la cuestión, así se las puedo mandar. Very good. So let's review, okay? First of all, let's begin. Present simple, very good. Amen. ¿Todo ven la pantalla? Okay, what is the verb here? ¿Cuál es el verbo? I can not see the screen. Give me a minute. Sharing the screen. Shower. Guys, can you see my screen? No, teacher. Yes, teacher. No. ¿Quién no puede ver mi pantalla? The presentation, no. Okay, give me a minute. Thank you. The presentation, no. Now? Tampoco, yo no lo puedo. Ah, ahorita sí. Bien, teacher. Yes. Ahorita sí. Yes. Hoy sí, ¿verdad? Sí. Okay. Muy bien. Gracias, así. Very good. Hey, present simple, un repaso de lo que vamos a ver, de lo que está, lo que ya trabajaron la plataforma, vamos viendo. Swim, what is the verb? Swim. Swim. So, simple present para hablar de actividades cotidianas. So, for example, I swim every
Day. Every day. En tercera persona, no, fíjense en la S que está ahí. She swims. She swims. How often? ¿Qué tan a menudo? Every day. Todo el día. She swims every day. Every day. Ah, ya me escribió Billy que tuvo problemas de señal y yo no lo había escuchado, había visto. Gracias. Cuando tengan problemas, sí me escriben para verlo. Very good. Sí. Okay, now. Okay. What is the verb here? ¿Cuál es el verbo aquí? Running. Run. Pero aquí lo vamos a hacer en simple present. So, what would be a sentence? ¿Una oración? He. He. He does run. Run. Ok, alto ahí. Cuando ocupamos afirmativo, no ocupamos el does, solamente sería el sujeto, que sería he. Pongamos el nombre, José. Y en tercera persona, el verbo se le agrega la S. Eso sería he. He runs. In the park. Ok, y el complemento, ¿qué tan a menudo? In the park. At night. Una vez a la semana, on Sunday. Sucesivamente, ¿verdad? Y ustedes van a ver. Perfecto. I run every day, he runs every day. Okay. Good one. Okay, plays the piano on Monday. Okay. ¿Alguien puede tocar instrumentos? Who can play the piano, the guitar? No. Nobody, right? Affirmative. So si el verbo es play, ¿verdad? Okay. Affirmative, léame el afirmativo. We, I play. We play the piano on Monday. Monday. Very good. We play. So, si ustedes se fijan, para I, you, we, no ocupamos tercera persona. El verbo se mantiene en afirmativo, ¿verdad? I play, you play, we play, you play, they play. Very good. Eso ya lo manejamos. Ahora bien, en tercera persona, cuando ocupo he, she, it, ¿qué es lo que notan en el verbo? Le agrega una S. Una S. Viendo qué consonante termine, vamos a agregarle S o ES. Por ejemplo, si termina llega, le vamos a agregar he plays. Very good. Okay. Third person ending. Very good. Okay. Dígame si vamos bien o voy muy rápido. Muy bien. Okay. Negativo. Bien. Va muy rápido, teacher. Muy rápido, teacher. Okay. Good one. Como esta se la voy a mandar para reforzar porque quiero que practiquemos, pero me voy a detener un poco. Muy bien. Ok, thank you. Y ahora vamos a ver, negativo. Está la X. So allá era, I swim every day. Negativo. I don't. Swim. I don't swim every day. I don't swim every day. Okay. I don't swim every day. Okay. Very good. If you notice que el, ¿cuál es el auxiliar para formar el negativo? ¿Es el do o el? Doesn't. Tercer persona. En este caso, cuando el sujeto es I, el auxiliar es I. Do. Don't. I don't swim every day. Okay. El complemento para simple present, repeat every day. I. ¿Qué más? Every. Y el tiempo, every, toda la semana, ¿cómo decimos toda la semana? Every week. Every week. Todos los meses. Every month. Every month. Todos los años. Every year. Every year. Yes, every year. Todas las mañanas. Every morning. Every morning. Toda, ¿qué hacemos todas las noches de lunes a viernes? Every. Sleep. Antes de 8 a 9. ¿Estoy? Está de inglés. Está de inglés. Está de inglés. ¿Cuándo? Every day. Every night. Día de semana, porque sábado y domingo ustedes tienen libre. Día de semana, every weekday. Muy bien. Perfecto. Les voy dando vocabulario a este, se lo voy mandando, ¿verdad? En negativo, en tercera persona, she doesn't swim every day. Muy bien.
Okay, now es su turno, ya lo hicimos, ¿verdad? Okay, negativo. ¿Cómo decimos que es el negativo? He doesn't run. Nombre. Pongámosle nombre. Mauricio. So, Mauricio. Doesn't run. Mauricio doesn't run. Muy bien. I, en el caso de que se fuese yo, I don't run every day. Third person, tercer persona. He doesn't run every day. Afirmativo. He run. Interrogativo, sorry. Does he run every day? Very good. Does he run every day? Okay. Hey guys, les voy a mandar esta presentación para que no tengan ningún error, okay? Y en negativo ya sabemos, ¿verdad? Siempre cuando es el subject, we, you, they, que es sí, primera persona, segunda persona, y plural for we, you, they, ocupamos el negativo en forma de don't. Como la canción, ¿quién le gusta los Beatles? ¿Quién le gusta los Beatles? Who likes the Beatles? Me. I like the Beatles. Yeah, Bad Bunny, todo lo demás. Don't let me down. Mañana podemos cantar, ¿qué les parece si cantamos mañana? Yes, karaoke. No, Elena, solo usted no paga nada. Karaoke en inglés, teacher, karaoke en inglés. Sí, Erika. Ya sabemos, ¿verdad? En tercer persona dijimos que le agregamos verb. Yes. He doesn't play the piano on Mondays. Okay. Y ahí tenemos the rule, the auxiliary. Cuando es he, it, okay, ocupamos el doesn't. Como la canción de Freddie Mercury, nothing really, it doesn't matter. All right, guys. Y interrogativo para antes de la práctica. Cuando hacemos la pregunta, all right, do you swim every day? Do you swim every day? Obviamente sí, ahorita creo que muchos nos nadamos todos los días, no hemos salido. Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. Si es pregunta en tercer persona, cuando el sujeto es he, it, la auxiliar para la pregunta es does. Muy bien, does. That's correct. Okay. ¿Cuál sería la pregunta aquí? Para, ¿cómo dije que se llama? What's his name? Mauricio. Ah, sí, Mauricio. What would be the question? Does Mauricio running? Not running. ¿Por qué no running? Porque running es otro tiempo. Es el ING. Okay, sí, sí. Runs ahí. Runs. No run. ¿Con S al final o sin S? Sin S. Sin S. Do you run? That's Mauricio. Very good. Si es tercera persona, does he run every day? Does he run every day? ¿Te acuerdas la película de Forrest Gump? ¿Cómo le dijo la novia? Run, Forrest. Run. Pero griten. Run, Forrest. Bosque corriendo. He runs very fast, okay? Do you run very fast? Do you run very fast? No, nadie nos saca carrera, ¿verdad? No. Okay. Ya sabemos la regla. Ya dijimos que I, you, we, and they siempre es la interrogativa, es con el do. ¿Cuándo vamos a ocupar el does? He, she, it.
He, she, it. Okay, y esto ya son reglas generales cuando ocupamos el simple present para hablar de hábitos y rutinas. Okay, in general things que ocurren, okay, repeatedly, repetidamente, a diario, cotidiano, ¿verdad? Y de hecho vamos a practicar, por eso estoy así como un poquito, porque les quiero dar time for you to practice, como hicimos ayer en el room, okay? We're going to bring you some questions about su rutina diaria, cotidiana, ¿qué ustedes hacen? What do you do? We're going to do that in a little while, pero antes quiero hacer unos ejercicios. Okay. Y tenemos un ejemplo, si igual van a tener tiempo, van a tener esta presentación aparte de la plataforma, so don't worry, practice makes perfect y van a tener esta referencia, okay. Esto es general y aquí tienen ejemplos de lo que yo acabo de estar viendo, ¿verdad? Algo que maybe we're not going to go into es algo que también hablamos, que conocemos como los adverbios de frecuencia, que nos indica que tan a menudo. En el ejemplo este, they go to London, es at weekends. ¿Cuál es el adverb of frequency? Que va en esa oración que lo omití. They. Usually go to. Usually. London. Very good. Perdón. Usually. Repeat. Everybody repeat. Usually. Usually. Okay. Usually. Solo adverbios. Usually. Me dice otro adverbio. Siempre es always. Repeat. Always. Okay. Sometimes. Muy bien. Sometimes. Otros. Usually, often. Yeah. Muy bien. También. Que se ocupan con, hablamos de frecuencia. Okay. I always. Okay. Never. Never. Okay. Monthly. Only. Okay. Very good. Para los que una vez estuvieron enamoradas. And I will. Will always love you. Right, always love. No vas a llorar, Tich. Very good. Quise ser cantante en la vida. Okay. Good job. Para esto es bien importante y aquí es cuando vamos a cambiar, cuando cambiamos S y cuando cambiamos ES. Okay, so alguien me lee ahí, por favor, esa regla. The ending is S when the verb ends in. Es. Es. Es, no sé. Double S. A, double S. S, H. E, H. Like, no me acuerdo. X. N, O. O. Cuando terminan en estos, ¿qué les vamos a agregar? Cuando terminan, when they end, les vamos a agregar. Yes. Yes. Por ejemplo, le voy a dar un verbo y me lo dan. Kiss. What is the third person? Kisses. 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 Very good. Okay. Watch. 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 Watches. Okay. Very good. Con X. How do you say arreglar in English? Fix. Fixes. Fix. Como termina en X, le vamos a agregar la S. X. E-S. Fixes. ¿Ya ven? Fixes. Y con O, ¿alguien me puede decir un verbo que termine, que le agregamos la S? De que termine en O. Muy bien. Very good. Go. So in third person, we say, decimos goes or goes? Goes. Muy bien. Very good. Okay. Do. Do. Does. Aquí están, tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Wash. ¿Cuál es el third person? Wishes. Washes. Wishes. Miss. Misses. Misses. Go. Goes. Goes. Remember la pronunciación. Goes. Goes. Eso es un solo. Go. Repeat. Goes. 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 Okay. Muy bien. Y si termina en una consonante, ¿verdad? Y la Y como por ejemplo, okay. En la I la cambiamos a S. Ejemplo de esto, ¿verdad? Study. Study. ¿Qué hacemos con el study? Very good. Studies. 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 Okay. Eliminamos la Y y lo convertimos en. Yes. Yes. I. Yes. Yes. Try. Tries. Tries. Very good. Muy bien. Ok.
Okay. Try. Excellent. Try, tries. Okay. Cry, llorar. Cries. 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 Very good. Y así sucesivamente. Okay. Very important. Ustedes las van a tener. De hecho, se van a fijar en el patrón en la lista de verbos que les envié. Precisamente esta regla que les acabo de estar viendo. Okay. Very good. Y solo que cuando hay consonante y una le antecede una vocal, en ejemplo de play, ¿cuál es el third person? Players or plays? Plays. 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 Eso es correcto. Plays. Así es, sucesivamente. Very good. All right. La pronunciación, ¿verdad? Ya sabemos que la pronuncia S se pronuncia, ¿verdad? With the sounds. ¿En qué? Por ejemplo. Okay. So, ejemplo de pronunciación. What does the sentence say? ¿Qué dice la oración? She make it Herbert. Ella está en su cama. Okay. Again, repetition. Repitámoslo otra vez la oración. She makes Herbert. No hay pausa. She makes, no, de un solo. She makes her bed. Ella, makes aquí es como ordena su cama. She makes her bed. She makes dinner. He makes. Okay. So makes. Okay. Cuando terminan estos verbos, ¿no? Very good. Okay. Si fuese tercer y persona ING, lo vamos a ver posterior a esto, ¿no? He likes. Play. Ahí el verbo es likes, no es playing, porque es third person. Like, likes. Repeat, like. Likes. 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 Likes, okay. Very good. He likes the class, okay. Y la Z, así como en la mayoría de verbos, se va a ir pronunciando así, ¿verdad? Cuando terminen en esto, all right, B, D, la pronunciación es plays. ¿Qué hace Tom on Tuesdays? ¿Qué hace Tom los martes? Plays football. He plays football. ¿Qué hacen ustedes los martes? What do you do on Tuesdays? Study, many things. Study. Right? Good. And loves. Okay? Good. All right, guys. Y ahí los terceros, el otro sonido. Esto es como referencia. Igual la pronuncia. Solo hay tres sonidos, ¿verdad? En ese caso, el ejemplo de ese sería lo que le estamos hablando. Watch. Third person, ¿cómo se pronuncia? Watches. By I watch, es de ver, pero si yo digo lavar como wash, what is the third person ending? Washes. Watches. Muy bien. Watch, watches. Eso es lo que hay que enfatizar, ¿verdad? Very good. All right, guys. Want to stop sharing porque les voy a compartir ahora una práctica. Very good. Questions up to here. Preguntas hasta aquí. With the simple present, easy. Complex, how is it going? Very easy. Very easy. Very easy. Okay. Muy bien. Good one. Vamos a hacer ahora un ejercicio that I got for you. Okay, and we're just going to practice, okay? We're going to practice, okay? And for that, I'm going to put you in. Si le voy a mandar estas. Let's play one, just give me 1 second. Okay. All right. Quiero que le voy a mandar una captura de pantalla. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay. Very good. Question number one. Luego lo voy a hacer en grupo. I'll take a screenshot. Se la voy a mandar para que los practiquemos. No se las puede enviar. Pero question number one. Let's see. Let's go in order, okay, guys. Question number one. Okay. ¿Quién me ayuda a leer la primera pregunta? No se ve, teacher. No se ve nada. Okay. Give me 1 minute. I'm doing the share.
No. All right. Give me one quick second, un minuto, sí, se las estoy compartiendo, pero denme un minuto que lo estoy. ¿Me ven? Yes. Yes. I see. Where do you live? Okay, very good question. Where did you live? Where do you live? Where do you live? En grupo, solo quiero que tengamos clara la pregunta. I live in by the naked lady. I live by the naked lady. Do you know what the naked lady is? Where? ¿Tienen una idea? Where the naked lady is? No. Mm-hmm. By the Chulona, naked lady. Very good. I live in San Salvador. Very good. Naked lady. La Chulona. Very good. Okay. All right. Number two. Vamos how do you come to school? To school. Pero como ya no estamos en la escuela, okay, or how do you case, come? How do you come class. To class? Yeah. How do you come in the to, English. How do you come to work? Work. Trabajo. Teacher, what's the meaning of come? Come, the verb come is you go, uno se va, pero cuando hace la inversa, you go and you come. Uh-huh. Venir, regresa, como, o in this case, the meaning is, como llega a clase, como, how do you go? Yes? How do you go? The verb is go. Go. Okay? Okay? ¿Les quedó claro el uso de okay. Is it clear the use of come? Yes. Very good. Okay, question number three. What do you like doing in what do you, free time? What do you like doing in your free time? Very good. Free time. Tiempo libre. Okay, very good. What do you like to do? I like to eat. I like to watch television. What do you like to do? I like to sleep. I like to sleep. Very good. Okay. All right. I like to sleep. Question number four. How old is your mother? How old is your mother? How old is your? How old is your mother? Is your mother. Very good. How old is your mother? My mother is 61 years old. Years old, yes. My mother is 61 years old, okay? Question number five. How often does your father watch TV? Remember que les dije que estamos hablando con los adverbios de frecuencia y often es A menudo. ¿Y cuál, cómo sería una respuesta? Every day, every night, or simplemente no ver televisión. Como dijo Justin Bieber. Never say never. Very good. Never. Okay. Never. Okay. Y es tercer persona. Okay. Alrighty. Number six. Who is your favorite? Who is your favorite actor? Who is your favorite? Favorite. Actor or actress, okay? My favorite actor is, okay, for example, actors. I don't know. Any actors? Edith González. Okay, very good. Excelente, so many, tantos actores y actrices, ¿verdad? Actor or actors, okay? All right, number seven. Aquí la pueden cambiar aunque dice my father. When does your father? Do deporte. Very good. Pueden decir no, su father, ¿cuándo su padre hace deporte, verdad? When does your father go to sports, okay? Never.
Yo creo que ahorita esta pregunta de deportes no aplica muy bien. Ahorita the only exercise es que yo hago bien, yo hago ejercicio tres veces al día. I exercise 3 times a day. Mayola sabe que hago ejercicio 3 times a day. Do you know the 3 times? Breakfast, lunch, and dinner. Yes? Desayuno, almuerzo y cena, hago ejercicio. Yes, very good, okay? Okay. Good. Number 8. What time do you go to? What time do you go to bed? I go to bed around 1 or 2 in the morning. Yes. Very hard working. Después de usted me tengo que quedar subiendo clases, haciendo un montón. So I go to bed early. Late. Very good. And you? What time? All right. Number 9. Tiene que ver con subject. Do you prefer science? Yes, which subject do you prefer? Very good. Su materia favorita. ¿Qué materia? What subject do you prefer? Science or math or ninguno? None. Okay. Math, English. English. Very good. Okay. And the last one. When is your birthday? Birthday. When is your birthday? Okay. Good one. ¿Cuántas preguntas tenemos? Ten. Yes. All right. I'm going to take copy it. Hagan una captura ahí, si están en su celular, anótenle, se lo voy a mandar y vamos a practicar ahorita. I'm going to give you 5 minutes. Lo voy a poner en grupos ahorita. 5 minutes, ok. Voy a dejar de compartir ahorita y luego se las voy a mandar para que tengamos chance. Se las voy a poner a todos. Okay. Are we clear? Yes. ¿Estamos claros? Yes. Yes. Ok. Very good. Ay, en el caso de tomar. So, we're gonna, hoy lo voy a poner en grupo de 4. Okay. 4. Groups of 4, I'm going to give you 5 minutes. 4 minutes. 4, what? Sí, unos 5 minutos, ¿verdad? Para que practiquen. Yo voy a estar viniendo. Vamos a practicar las preguntas que acabo de ver, ¿verdad? Ok. Ok. Very good. Go, set, go. Vamos. ¿Preguntas? Yes. 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 All right, good. ¿Por cuál pregunta van? Voy a empezar. Okay. The one. Where do you live? I live. Metapan City. I live in Metapan City. Very good. Okay. ¿Cuántos? Solo ustedes dos están aquí. Ronald. Carlos. Hola. Hola. Dígame. Otra pregunta. How do you come to class work? Esa pregunta no sé cómo
cambiarla al español, o sea. ¿Qué significa? ¿Cómo llegas? ¿Cómo te desplazas? ¿O llegas al trabajo? Ah, okay, okay. I take the bus, for example. I walk. I walk to work. Ah, okay. Yo camino hacia el trabajo. Ah. Así es. Okay. Teacher, o sea que hay que hacer oraciones con el verbo. Yeah, no, estamos practicando las preguntas que les envié. Las preguntas que vimos. Practicen. Ya no estamos en teoría so much de las reglas, sino practicando las preguntas de simple present routine. Oh, okay, okay. All right. That's right. Perfect. Hello, Carmina, ¿con quién está aquí? ¿Está solita? No. Hello, hello. Hola. Hello, Carmina. Hola. Hello. Está con, no, solo usted está aquí. Sí. Ya le voy a la voy a asignar entonces a otro a alguien ahorita, ¿ok? Bueno. De las preguntas por Word ahorita al chat a todos. Sí. Okay, good. Ya la asigno. Bueno. Te dice, Never, Susan, uy, había que armarlas quizás entonces, las de abajo, como ordenarlas, porque están desordenadas, va. Dice sí, Susan, sí. Dice que... Susan nunca, como que run, como que corre, ¿sí? Están leyendo, leyendo la número uno, de abajo, donde dice Susan Never. Room Park, como que nunca. No, es que esa no. No, esa es que no. Solamente son las 10 que dio. No, entonces mejor practiquémoslas. Sí, pero por eso les digo, más de las 4 vamos a saber. Por ejemplo, la 9, va. Ese es el sujeto de este prefer. Do you... De la acabo de mandar un mensaje al teacher y dice que solo nos enfoquemos en las primeras 10 preguntas. Ah, solo en las 10 primeras. Lo otro es tarea, pues ahorita. Si revisan el chat, ahí acaba de poner. Híjole, lo otro es tarea, ahí dice. Híjole. No, hombre, entonces practiquémoslas. Solo, ¿verdad que hay que practicarlas? ¿Cómo se pronuncian y contestémoslas? Correcto. Yo creo. Se supone que las de abajo tenemos que armarlas, así como estaban diciendo ustedes. O les dije, armarlas, por ejemplo, primero va el por ejemplo, preguntas. Ajá, dice que Susan nunca nos... Pero ahí es de que buscarle lógica ya a la hora de armarlas. ¿En la plataforma cómo van? Oh, yo no he trabajado la plataforma, no sé lo demás. Yo ya topé la primera fase. Oh, entonces usted ya sabe cómo van esas. Entonces le voy a dar una recomendación. Practiquen lo de abajo, la tarea que voy a dejar, porque hay una parte en la plataforma que es así. Le tiran una pregunta desglosada a uno y uno tiene que armarla. Por eso está tirando eso el dicho. Ajá. Uh-huh. Hi, teacher. Hello. Yo solo escuchándoles estoy. Bueno, hagan de cuenta y caso that I'm not here. Right? Que no estoy, dice. I don't listen anything. Yo no escucho nada, all right? Mm-hmm. Good job, muy bien. Ahí les mandé indicaciones. Good job, very good. Me gusta su aportación. Thank you very much, okay? Ahí les indiqué ahí. Tiene varias partes, solo enfóquense en la primera porque ahí se van a dar gusto. Hay un scramble, hay varios ejercicios en todo eso para que tengan... tarea, ¿verdad? Okay. Teacher, va que la tarea de abajo es como de ordenar, va. Sí, así la es. Oración. Así, pues, ajá. Así precisamente, así es. Así es, va. That's right. Ordenar la oración, ajá. Correcto. Okay. Y esta es para el lunes. Esta es para el lunes, teacher. Sí, les voy a dar tiempo para que tengan, practice. Para va. Que tengan tiempo de practicar, ¿ok? Very good. Los dejo porque voy a ver al otro grupo y luego regresamos. Okay. Practice. Bye. Very good. Bye-bye.
She's 15 years old. Okay. 15 or 50? Okay. 50, right? How often does your father watch TV? Sería, ¿cuál es el programa favorito de tu padre, Edward? No. ¿Qué tan a menudo ve televisión tu padre? He watches TV every day. Así sería, teacher. That's right. Así es. He watches TV every day. Si es afirmativo, si es negativo, que no ve, he doesn't watch TV. Así sería. Very good. Okay. Remember que es importante el tiempo, el complemento. He watches TV every night, every day, every weekend. O solamente las noticias. He only watches the news, por ejemplo. ¿Sí? Ahí va a ser con forma lo que ustedes tengan que aportar. Ajá, he watches the news. Okay. Very good. Hágame la pregunta a mí. Brenda, hágame la pregunta a mí. Sería, who often does your father watch TV? My father always watches TV. Always. Porque siempre él ama ver televisión. He watches TV in the morning, in the afternoon, in the evening. He likes to watch movies and series in Genula. Do you know what Genula is? It's the free version, es la versión gratis de Netflix en línea para ver todas las series. He loves to watch series. Okay, very good. Okay, ahora, alguien ahí, Erica, how often does your father or your mother watch television? Hi, ¿cuál me preguntó la? Sí, la misma que yo respondí. Pero no, no ahí. ¿Qué tan a menudo ve televisión o su mamá o su papá? No sé, podría ser solo las tardes. Ok. Quizás, pero no puedo decirlo en inglés. Repeat. Father or mother? Mother. So repeat, my mother? My mother. Watches? Watcher. Television? Television. In the afternoon. In the afternoon. Okay, there you go. Voy a dígalo otra vez, pero usted sola y con seguridad. My mother watch afternoon and TV. Ahí me quedé. Para comenzar el verbo en tercera persona, dijimos que es my mother. Watches. My mother. Watches. Repeat. Watches. Watches TV. Watcher TV. No sé cómo sería ahí. El complemento, lo más fácil le falta. In the afternoon. Repeat. In the afternoon. In the qué? In the afternoon. Okay, my mother watched TV in the afternoon. Ahorita se la estoy enviando, okay? Quiero que me la practique y me la diga así con más seguridad for tomorrow. Okay? La va a enviar a dónde? A usted se la envía ahorita en un mensaje ahí, cheque eso. En WhatsApp. No, aquí en el Zoom. Teacher, tengo una duda. Dígame. ¿Las clases van a ser de lunes a viernes? Esa es una pregunta también.
Muy buena pregunta, y para serle honesto, para no mentirle, yo como me acabo de reincorporar, antes estamos hasta el viernes, pero no sé hoy cómo la van a hacer. Dígame, les escucho. Yo pregunté a la persona que me anotó y me dijo que iban a ser siempre de lunes a jueves. Solo pero, no hay clases mañana. Igual, no, pero el karaoke puede hacer, teacher. Ah, pues lo hacemos ya, karaoke, en los 5 minutos. Vaya, ahorita mismo. Okay. Sí, Erika, recibió la oración. Ya la vio. Teacher, yes, dígame. Una pregunta. Hablando de karaoke, ¿hay algunas canciones específicas que sean fácil para aprender inglés? Hay canciones de acorde al tema que vemos. Le puedo mandar una de acorde al simple present. De acuerdo, no solo que vamos a ver, pero sí, claro que sí. La música es parte de todo, incluso el aprendizaje, of course. ¿Sí? Aunque cantemos en la ducha, all right, no matter, okay? It's just another lemon tree, okay? Hay muchas canciones, vamos a mandar. Y para los que no sabemos mucho, teacher. Y algunas, sería tan amable de proporcionarnos nombres de algunas canciones fáciles para pronunciar. Sí, claro que sí, con gusto. Ahí hay una, por ejemplo, pueden comenzar con Lemon Tree. Lemon Tree. ¿Cómo se escribe? Lemon. La pueden mandar allá. Sí, árbol de limón, algo así, creo que es en español. Okay. Lemon Tree. Ok. Ahorita se la estoy mandando. Suena el karaoke. Sí. Muy bien. Hey guys, voy a terminar la sesión porque creo que no se nos está haciendo ya el tiempo. Ok, voy a regresar aquí, ok? All right, guys. Okay teacher. Okay, you are. El micrófono, teacher, está apagado. Hi, guys. Les estoy regresando. Ok, ahí les mandé una canción que alguien me preguntaba que si no hay clases mañana, no estoy seguro. Ahí les mando una canción, Lemon Tree, que es used for to practice simple present. También les mandé Teacher, disculpe que le interrumpa. Yo sé que está mala educación, pero no se le logra apreciar cuando explica. Está muy tono bajo el micrófono. No sé si se podría acercar o no sé qué otra cosa podríamos hacer. Porque sí se le escucha así al fondo. Hey, how about now? ¿Ahorita? ¿Sí? Más o menos. Más o menos que está más. Está suave. All right, guys. Teacher, una pregunta. Dígame. Nosotros en el módulo anterior estábamos en las clases de, creo, de martes, no, de lunes a jueves. La pregunta, ¿qué días estaríamos nosotros? Eso lo acabamos de responder, creo. ¿Quién me apoya ahí? Alguien ya consultó, ¿verdad? Sí, pero en el mensaje decía que de lunes a jueves. De lunes a jueves, dijeron. Yo que nos mandaron. Yo revisé el correo y ahí dice de lunes a viernes. No sé, entonces. No, son solo 4 días a la semana. Lo que sucedió es que empezamos martes, ¿verdad? No creo que tengamos clases. ¿Y en este caso, qué día sería? ¿Terminaríamos ahora? Estén pendientes del grupo. Yo les voy a mandar esa información al grupo, ¿verdad? Y me completan la siguiente tarea. Les mandé indicación del worksheet que les mandé ahorita, del simple present, ¿ok? ¿Estamos bien? Yo estoy revisando el correo y dice de lunes a jueves, compañeros. Sí, así es. De lunes a jueves, dijeron. Ok, voy a hacer una prueba a ver si me escuchan mejor con este micrófono, ¿ok? All right, guys. Sí, se escucha bien, teacher. No, teacher, se le escuchaba mejor como lo tenía antes. Ahorita no se le oye.
Ah, pues sí. ¿Verdad? Ok, guys. Hoy sí, ¿verdad? Sí, hoy se escucha mejor, tío. Let's finish the class, so I'll see you Thursday, I'll see you tomorrow. Ahí le voy a mandar cosas al grupo, ¿ok? Pasen una buena noche. Okay, remember. Okay, thanks, teacher. Bye-bye. Good night, teacher. Bye-bye. Bye.